pasando todo esto, que esos tigres pasan por ahí y dijeron de que, ay, ahí es que vive el violador. Yo no lo defiendo porque yo sé que es hombre, pero yo sé que él no tiene nada de eso, porque es un hombre muy mayor. Él tiene 58 años y dijeron que tenía 60. Cosas que son inocentes, poniendo cosas que no están. Según usted dice que eso está pasando después que vino quién. Después que vino ya Ale. Ok. Y Coso, ¿cómo se llama? Eddie Muñoz. Usted presume de quiénes fueron. Que tiraron este, yo digo que después de eso, porque yo no lo conozco, y que fue que quemó eso, ¿sabes? Quemó a quemarme la casa aquí adentro. Porque yo digo, después que tienen esta querella fuerte, ¿qué ha pasado esto? Y yo lo digo. ¿No le pasó nada a usted? No, gracias a Dios, no. Mala estaba, pero me sacó una señora allí y me dio una pastilla porque estaba muy mala, estaba nerviosa. ¿No ha recibido amenaza? No, yo no he recibido nada. Por ahí pasó un tigre allí y dijo que allá que vive el violador de para allá arriba. Porque yo lo que le iba a dar es un castigo a su marido para que cogiera cabeza de los 3 meses y iba a quitar eso, porque él no me llegó a violar la niña. Si no es un encaimiento.